100 alumnos reciben cursos en Casa de las Artes. La Casa de las Artes en Monclova ha tenido una buena aceptación por los ciudadanos, quienes buscan gastar su tiempo de ocio aprendiendo alguna actividad o, en algunos casos, descubriendo talentos. José Antonio Canales, director de Arte y Cultura, señaló que se continúa con las actividades y cursos que se imparten en Casa de las Artes, destacando que los principales o más pedidos por los alumnos son los que tienen que ver con los instrumentos, tales como guitarra, piano y violín. Mencionó que la ciudad de Monclova ha sido uno de los municipios en el estado de Coahuila más golpeado por el suicidio, en donde se han registrado a jóvenes quienes deciden la puerta falsa en la ciudad. Así, con esto, dijo que de esta manera descubrir talentos o simplemente gastar su tiempo realizando alguna actividad puede salvarlos de esa decisión. Pues seguimos trabajando de manera normal. Sabemos que tenemos que ser respetuosos de la cuestión de la veda electoral, mas sin embargo, bueno, pues son actividades propias del departamento, donde pues nuestros niños siguen en los cursos normales todos los días en la tarde, y pues muy contentos porque cada día más y más niños se suman a estas actividades de carácter académico. ¿Cuántos niños tienen actualmente? Alrededor de 100 niños permanentes, y bueno, pues tenemos hasta lista de espera porque nos están pidiendo más y más, y tenemos que actuar de manera responsable también. A pesar de que el COVID pues ya tuvo un distanciamiento, nuevamente de repente se ven ciertos brotes y tenemos que actuar con responsabilidad. ¿Qué tipo de cursos son los que están dando? Ahorita, por ejemplo, lo que más les gusta a ellos es guitarra, estamos con el violín, estamos con el piano, entre algunas más. Sí, terminamos en julio hasta agosto, si Dios quiere. Pues aquí queda, pues, que la indicación. La indicación es acercarse, bueno, y estamos en la mejor disposición siempre. Es un tema muy, muy importante porque trabajamos con el tema medular de la sociedad. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.